La casa principal que se encuentra más al fondo, donde perteneció al famoso gángster de Chicago, Al Capone. Al Capone fue dueño de esa propiedad directamente a nuestra izquierda desde el año 1927 hasta el año 1947. Él vivió 12 años allí con su familia, los otros 8 años lo pasó él solo en una isla privada todavía, la isla de Alcatraz. Allá Al Capone estuvo desde el año 1931.